Yeah, I always say, peace. If not now, when? If not us, who? No es solo un pintor que imita de una manera fácil el entorno, la realidad, la inmediatez, sino que es un pintor que le gusta de introducir un sentido espiritual. Él siempre busca y siempre tiene sed de conocimiento. Un artista siempre va un poco más allá. Yo creo que a veces lo importante sería decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué Lam pinta así? Yo, cada cuadro de Lam es como si fuera un sueño. Welcome to the madhouse. It's like visiting old friends. They teach me, you know, they scream at me. And they're very raucous. I mean, they call me asswipe. You son of a bitch, where have you been? You put me here and forget me. I think he has a lot of energy. He is like Picasso, that he worked a lot. He was painting all the time. They fluid and they translate in their painting. He's very anxious to do different things. Lam, he's trying different ways of painting. He's kind of very hurried to do everything, to have done all the ideas before it's too late. Matt Lam siempre ha sido una persona que ha estado muy vinculada a España y sobre todo a Cataluña. Y Matt Lam también ha tenido una gran pasión por el Mediterráneo, por los artistas que han desarrollado su obra con el Mediterráneo. Es un artista que tiene un gran respeto por Picasso, por Dalí, por Miró. Miró sobre todo son sus colores tan puros que lo aproximan, digamos, al trabajo que hace Lam. Ahora, motel. Sí. Dalí llega, Matt Lam llega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicago es una ciudad erótica. Todos son falos y todos son vaginas. Muy bien. Además hay la más grande vagina de Estados Unidos, el lago Michigan. Y todos los falos, ¿comprende? Bueno, comprende, lo exagero, ¿no? Exagero. Pero Matt Lam dice, no. Chicago se viene a trabajar para Dios, para la trascendencia. We are going to be peacemakers. What is our symbol? A simple umbrella. Lo valoramos mucho más, no solamente por su concepto artístico, sino por su concepto de la vida y por su concepto de la paz. We're going to tell the world we're not making trouble, we're making peace. Y él ha sabido perfectamente unir en un binomio que sería arte dedicado al servicio de la paz. Sobre todo la vieja Europa está llena de cicatrices. Siempre ha sido una tierra llena de sangre y de guerras. Por eso no es un recurso fácil hablar de paz y de amor. O sea, es un recurso realmente atrevido y revolucionario. Porque siempre tenemos que luchar por la paz y por el amor. El mensaje de paz nos da mucha influencia y afluencia desde la gente más mayor, más adulta, que a lo mejor ha vivido guerras, a los niños que son la esperanza del futuro, ¿no? Entonces poder trabajar didácticamente con todo el mundo. I was working with him with the umbrellas all around the world. In every country is the same. He was speaking with people. Today we was here in Chicago in the south in a very poor and very dangerous neighborhood, and he speak with the child, telling his history, and then say we go to paint, and everybody go to paint. Nobody jails. Nobody say anything wrong, everybody pain. When you are doing something and you are interacting with someone, you will not fight with someone. At least we can touch the soul of, I don't know, 5 of 100 people. They can make the same thing with another 5. And this is my plan, communication. It's about communication. I'm very happy to be part of all of this. You can do whatever you want with this. You!